Con ustedes en este lunes 4 de noviembre le doy gracias a Dios que me permite informarle temprano llevarle a ustedes estas informaciones meteorológicas. Sabemos que para República Dominicana algunos se han quedado tranquilito en casa, no es el laborable, pero en el resto del archipiélago las cosas son normales. Es un lunes donde se inicia la semana laboral y queremos decirle a ustedes que en este lunes las condiciones meteorológicas seguirán siendo de lluvias porque tenemos mucha inestabilidad, pero vamos a observar cómo andamos nosotros a nivel de la cuenca del Atlántico, el Caribe, Golfo de México, en esta imagen satelital bien amplia que he tomado para ustedes, observando primeramente esta tormenta que tenemos aquí, el potencial ciclón tropical número 18. Se espera que en el día de hoy, a medida, los, aunque sea una hora de la tarde, antes de acercarse a la parte de Jamaica, sea una tormenta tropical, recuérdese que se llamará Rafael, pero el nombre no importa mucho. Lo importante es lo que dejan estos eventos y que ya la gente de Jamaica, de Isla Caimán, de Cuba, comienza a prepararse. Cuba tendrá incidencia esta semana, tanto por la parte del centro occidente de Cuba como también por el este, porque desde el Atlántico estará llegando algo al final de esta semana, a principio de la otra, que también se observa que va directamente a la parte de Cuba. De otros hermanos aquí en el Caribe colombiano siguen recibiendo lluvias asociado a esta perturbación que se observa aquí. Los demás pueblos de Centroamérica, algunos con lluvias en la parte costera, porque amanece más caliente, siempre está más caliente el mar y esa interacción con tierra genera estas lluvias, como usted se puede dar cuenta que solamente es en la costa, no se ve en tierra adentro, es por esa dinámica de las condiciones del mar y el terreno que está más frío en hora de la noche, se genera entonces esa zona de lluvias en la parte costera. Honduras, Nicaragua, en El Salvador amanece lloviendo, todo lo que son los Estados Unidos mexicanos con buen ambiente, Belice con buen ambiente, Guatemala por igual, o sea, en estos países hermanos de Centroamérica, esa parte de los Estados Unidos mexicanos, se ve, se ve buen ambiente en la mañana de hoy. Y nosotros aquí, en esta parte del Caribe Central, República Dominicana. En la madrugada se sintieron aguaceros en sectores de las Romanas, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, hacia el suroeste de la República Dominicana también se observa que ha estado lloviendo. En esta parte de las Bahamas se observa también actividad de lluvias. El ambiente es de abundante inestabilidad a nivel de toda esta parte del Caribe, Puerto Rico con algunas lluvias, y aquí en las Antillas Menores también se acerca cierta inestabilidad, producto de esta condición. Usted ve esto que está aquí, eso es lo que se estará moviendo en los próximos días y se espera que llegue a la zona de Cuba como muy probable una tormenta, una, dep una depresión o un evento tipo ciclón tropical a esa parte oriental del hermano país cubano. Nosotros aquí vamos a seguir con mucha inestabilidad, con aguaceros que en cualquier punto del país, aquí en República Dominicana y Puerto Rico, puede caer buen aguacero. Nosotros hoy en la mañana amanecemos con unas, estas lluvias en la parte del Caribe. Recuérdense lo que le hablaba ayer de lo que es la anatomía de un fenómeno. O sea, en superficie, la circulación es contraria a la manecilla de reloj. Entonces, en altura, los vientos son contrarios. Entonces, son a favor de la manecilla de reloj, como lo muestra este gráfico. Miren ustedes cómo es la anatomía de un ciclón tropical. Por ejemplo, aquí se ve mucho mejor lo que le quiero indicar de ese cuento a usted, cómo son los vientos en superficie. ¿Se ve? Contrario a la manecilla de reloj. Sin embargo, en altura son... De salida a favor de la amanecida de reloj. Entonces, esa es la anatomía de cómo circula el viento en un ciclón tropical. Por eso es entonces que esta nubosidad que usted ve aquí está llegando a nosotros por esas condiciones de los vientos en altura que son conducentes y transportan energía a nuestra costa. Y por eso es que amanece lloviendo en esta parte costera del Caribe, de República Dominicana, como también la zona fronteriza. Va a tener abundante inestabilidad y lluvias también. Se estarán presentando en el día de hoy. Así que no le sorprenda a usted la actividad lluviosa que tenemos. Miren esos campos nubosos que están aquí, alejados de lo que es el centro, porque recuérdese que esta zona del Caribe está sumamente caliente. Hay que tener precaución porque en cualquier zona del país se puede presentar un tremendo aguacero y generarse a usted alguna inundación urbana o cualquier zona rural, porque ha estado lloviendo bastante, sobre todo en el norte de la República Dominicana. Mire cómo se ve la actividad, que la mañana de hoy al momento que yo realizaba este contenido, estaba lloviendo fuerte en las Romanas, sectores de Valladolid, entre las Romanas y San Pedro de Macorís. Y esta actividad se va a extender hasta la provincia de Altagracia, el Seibo Automayor, en hora de la mañana. Igualmente en el municipio Cabecera y Güey, estará lloviendo hoy también en la cordillera central Constanza jarabacoa Así que el ambiente, este abundante inestabilidad aquí en esta parte de la República Dominicana por las condiciones que tenemos asociado tanto a la perturbación que está por el Atlántico y a esta tormenta que se desarrolla aquí en el área del Caribe. Si observamos lo que es el agua precipitable, observe usted cómo estamos nosotros cargados de energía en esta parte del Caribe central. Usted puede darse cuenta cómo se ve esa parte de ahí. Y aquí hay algo importante usted observar, es el desarrollo del fenómeno, cómo se ve la energía, cómo se ve la rotación en esta parte del Caribe. Entonces, en el movimiento, mire cómo se ve esta energía moviéndose hacia el oeste y esto impulsando aquí arriba, presionando, por aquí también se ve ese movimiento. Por eso es que lo que se desarrolle aquí, en esta parte, se va a mover, como dice el Centro Nacional de Huracanes, a esta zona. Y además, observen lo que está pasando en el Golfo de México. No se ve energía en el territorio de Norteamérica. No se ve energía hacia el este, sino hacia dónde se ve. Se ve que está entrando, lo que indica que la circulación de la atmósfera favorece para que lo que se desarrolla aquí se mueva hacia esta parte, como dice el cono de incertidumbre en la última parte del cono que le mostré, y también como dice la proyección de los modelos que tendrá este ciclón tropical que se ha desarrollado ahí en la parte del Caribe, del suroeste del Caribe. Nosotros... Seguimos con condiciones de lluvias aquí en la mañana y en la tarde. Seguirán presentándose aguaceros en varias provincias del país. Tengo reporte de Dajabón. Ayer cuando le hacía el contenido, le indicaba de la actividad convectiva que se estaba desarrollando aquí en esta parte de Dajabón. Hoy vuelven las lluvias. Me informan que hay daños, inundaciones, pero también para Santiago Rodríguez, Valverde, se presentarán aguaceros. Tengo un amigo aquí en la loma de Guayacanes. Que siempre me mantiene informado, y quiero decirle que estuve por allá el día sábado y allí me paré donde está el letrero que dice Loma de Guayacanes. Estuvimos cerca, aunque no lo pudimos ver. Gracias por las informaciones que siempre nos da de esa zona. Igualmente en el Mamey los Hidalgos, allí donde Federico Rojas, que me mantiene bien informado de las condiciones que pasa aquí en esa parte de Valverde, Puerto Plata, La Isabela. Así que esta zona nuevamente seguirá siendo de lluvias para la tarde de hoy. La zona fronteriza, por igual, en Elías Piña, Bánica, Capero, Santana, San Juan de la Maguana, es una zona donde se esperan precipitaciones. Y atentos, mi gente, aquí en Jimaní, Ibaoruco, Barahona, Pedernales, porque la cercanía de esa nubosidad de rebote que estará llegando a esta zona del país, que estará afectando también toda esta parte de Haití. Aquí se pueden generar fuertes lluvias en zonas de montaña y sorprenderlo a usted en la parte baja, hoy que todavía la gente sigue disfrutando a donde se fue a pernotar este fin de semana largo. Tenga usted precaución aquí, porque en Pedernales se esperan fuertes lluvias, como también en esta parte de la Bahora, sectores de Asua se esperan precipitaciones significativas, tanto en la parte urbana de Asua como en Peralta, para de las Casas, La Yaya de Viejama, Tabararriba, Tabarabajo, Guayabal, toda esa, toda esa zona de Asua estará influenciada porque la mayor energía de este fenómeno de esta energía que estará llegando a nosotros estará aquí aquí se van a generar las mayores precipitaciones en puerto plata se esperan algunas lluvias el sector de santiago también estará lloviendo y ya en la zona este como usted se puede dar cuenta todo lo que es la provincia de altagracia el Seyguatomayor, mayor aquí en esta zona de monte plata igualmente a la parte de samaná maría Trinidad sánchez no se ve ese ambiente de tantas lluvias para la tarde de hoy sino que algunos chubascos aislados, eso es lo que se estará presentando la isla del encanto también tendrá un buen ambiente, aunque en San Juan no se descarta que se presenten uno que otro chubascos para la tarde noche de hoy, o sea que el ambiente, es de mucha inestabilidad del centro de la República Dominicana hacia occidente Haití con mucha inestabilidad, tendrá fuertes lluvias, Haití tienen que cuidarse los amigos de Jamaica pero también los hermanos cubanos a irse preparando porque hacia ello va un ciclón tropical lo dejo hasta aquí. Dele su like, deje sus comentarios, infórmenos cómo están las cosas por el 809-753-7219. Si usted llegó hasta aquí y pudo anotar mi número, fue porque vio el contenido completo. Compártalo con los suyos, es importante decirle a los demás lo que tenemos en el ambiente para que también se cuiden y sean entes resilientes. Esto lo hago con amor porque lo que queremos es que cada día haya más hombres y mujeres Resiliente en toda esta zona del Caribe, Centroamérica, Suramérica y allí donde haya alguien que quiera saber de las condiciones meteorológicas, aquí tiene un contenido de calidad. Lo veo esta tarde. Recuérdese al mediodía en las redes sociales, le actualizo y en la tarde vengo con la actualización del tiempo atmosférico para que usted conozca cómo ha pasado el día, pero también qué pasará en la noche y lo que viene mañana martes. Eso usted lo va a saber esta tarde en el contenido. Maravilloso, excelente lunes. Bendiciones de Dios para todos.